gracias a todos por venir. Yo, primero, ver que todos tenéis esta hoja es una especie de regalo, de recuerdo para que recordéis que habéis asistido a una charla. Algunas citas las leeremos, otras no, pero así las guardáis si queréis. Y el tema que voy a tratar hoy, ahí no dice gran cosa, solidaridad o barbarie. Y luego pone escritor y activista social, pero seguramente la mayoría diréis, bueno, escritor, que yo no lo conozco, o activista social, pues tampoco lo conozco. Bueno, algunos sí me conocen, pero la mayoría no. Entonces, voy a explicar un poco, porque si en vez de ser lo que pone ahí fuera catedrático de algo, no haría falta explicar mucho, porque ya catedrático de cualquier historia, pues ya se sabe. Yo si soy catedrático de algo es de llevar la contraria, de ir a contracorriente. Claro que para eso no dan título. Y esto tiene un momento de origen. Y el momento, bueno, muchos se van a sorprender porque yo voy a hablar claramente en un discurso antisistema, clarísimo, contra el sistema, y da la casualidad que yo era un guardián del sistema hace unos cuantos años, hace una década o cosas así. Un guardián del sistema, me refiero a que yo era guardia civil. Sí, sí, yo estaba en la frontera guardando a este sistema para los que venían de fuera, los bárbaros, a los que nosotros creemos que son bárbaros. Yo estaba, bueno, por casualidades del destino, acabé en la Guardia Civil, eso sería otra historia. Vine aquí a Tenerife y después fui a Fuerteventura y coincidí allí, pues fui a una unidad de servicio marítimo, coincidí allí con los primeros años de la llegada de Patera. Y ahí fue cuando se produjo un cambio, un clic que me hizo reflexionar y cambiar y estar donde ahora estoy. Entonces eso es importante contarlo aquí para llegar hasta este momento. ¿Qué pasó? Pues que yo voy allí, pues un guardia que no sabía prácticamente nada del mundo, y de repente me doy cuenta que yo estoy allí plantando una frontera en el mar a la gente que viene intentando ganarse la vida, y de repente me doy cuenta que me tengo que tirar a salvarlos, o que muchas veces pues llegan muertos, otras veces empiezo a hacerme preguntas y empiezo a darme cuenta de lo absurdo de muchas cosas que hacemos. Y hay un momento dado en que yo, pues, son varias anécdotas que a veces cuento, pues una patera volcó allí en Fuerteventura y las mareas, había varios cuerpos allí sumergidos y las mareas se los llevaban a uno de los cadáveres de un chico africano. Había que tirarse al agua a sacarlo, no había unidad del servicio marítimo, de submarinistas, alguien tenía que tirarse, yo me ofrecí voluntario y me tiré. Tuve que amarrarlo por la cintura y me di de frente con el rostro de ese chico ahogado que me miraba con los ojos abiertos. Eso fue un momento muy impactante para mí. Varias semanas después tuvimos que ir a otro rescate. En este caso pudimos salvarlos a todos, una noche muy mala, al lado del famoso faro de un acantilado que hay allí en Fuerteventura, que ha salido mil veces en la tele. Y yo en esta ocasión pues sí estuve un minuto o cosa así agarrando a un africano que estaba metido en el agua con una mar malísima, que yo sabía que si se soltaba, se ahogaba. Y el chico me decía, s'il vous plaît, para que no lo soltara. Pues ahí conseguí salvarlo y yo creo que ese fue el momento, el cambio. A partir de ahí, pues yo empecé a darle vueltas al asunto y se me ocurrió, bueno, yo tenía vocación literaria de hacía tiempo, pero nunca me había prodigado, empecé a escribir una historia sobre un inmigrante de los que venían en las pateras. De allí salió este libro, pero claro, yo estaba también pues con esa lucha interna, empezaba a hacerme preguntas y empecé otra batalla distinta. O sea, por un lado estaba promocionando este libro porque salió, bueno, lo prologó José Saramago, me tuvo presentándolo por muchos sitios, en la península, aquí y demás, pero yo luego tenía una guerra interna porque llegó un momento en que empecé a ver tantas cosas, tantas injusticias dentro de lo que es la Guardia Civil, que dije, hasta aquí he llegado y no pienso pasar más. Denuncié a nivel interno, entonces yo al tiempo que iba con esta aventura literaria, interiormente tenía, bueno, pleitos y demás, hasta que de repente pues la Guardia Civil se da cuenta que no me pueden doblegar y llegamos a una especie de acuerdo y me dejan que me marche y hasta ahí. Eso fue en el 2003-2004. Entonces yo me encuentro con que, bueno, que de repente tengo mucho tiempo para dedicar y yo quiero dedicarlo a esta nueva
a esta nueva historia, escribir y ayudar a la gente. Entonces, cuando vengo aquí a la facultad, porque me faltaba materia para seguir escribiendo, me matriculo en filosofía y aquí empieza pues, ese cambio personal. Empieza aquí, formamos el aula de solidaridad en la facultad, bueno, en la universidad hay muchas aulas, aulas de cine, aulas, aquí montamos el aula de solidaridad. A partir de ahí empezamos a luchar por los inmigrantes, con un grupo muy bueno que salió de aquí. Y bueno, ahí empieza ya ese otro camino, yo ya desvinculado de lo que es ese guardián en la frontera, empezamos aquí en Tenerife a luchar por los derechos de los inmigrantes. Y bueno, esa época es una época pues, muy activa, hay mucha efervescencia social en favor de la inmigración, también en contra. Pero yo recuerdo en esos años pues, de hacer manifestaciones en contra del racismo y la xenofobia, asambleas de más de 50 personas a favor de la inmigración. Había mucha lucha por eso que estaba pasando, que lo veíamos aquí, que los inmigrantes pues, bueno, estaban sufriendo y venían aquí. De todos esos años salió un libro más, que es este, un recopilatorio de artículos de la mayoría de inmigración y derechos humanos. Y bueno, a mí eso son como 4 años, hasta el 2008-2009. De repente se me empieza a conocer en esta actividad en defensa de los derechos humanos, de los inmigrantes. Me invitan a dar una especie de artículo, una pequeña ponencia en un congreso de neuropsiquiatría que se da en la península, para hablar de la violencia en la frontera. Presento esa ponencia, hago el artículo, pero no tenía mucho espacio, entonces me doy cuenta que había muchas líneas de trabajo abiertas, pero estaban inacabadas. Yo por entonces ya estaba en tercero de filosofía aquí en la facultad, y es cuando decido pues, tomarme, hacer un parón y escribir este otro libro, que es al que él hacía referencia, un ensayo sobre la violencia en las fronteras de lo humano, que es, digamos, cerrar una etapa, porque ya cuando yo lo empiezo a escribir, estamos ya entrando en la crisis que estamos ahora, los movimientos en defensa de la inmigración iban en declive, ya la gente estaba más preocupada por los problemas que había aquí, más que por la inmigración, y esto es, digamos, un compendio de la práctica, la experiencia mía personal con los inmigrantes, y la teoría, lo que había estudiado aquí, está fundido aquí. Igualmente lo publico, me tiene pues un año entero presentándolo por muchos sitios, por la península, en Galicia, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Las Palmas, aquí. Un periplo bastante interesante. Incluso me da para ir a África a un proyecto de cooperación al desarrollo en el año 2010. Y cuando vuelvo de toda esta vorágine, que quiero volver a la actividad social, al activismo, que me había tomado una especie de paréntesis, me doy cuenta que ya no hay, que esa lucha que habíamos iniciado tiempo atrás por los derechos humanos de los inmigrantes, eso ya había quedado barrido del mapa, no hay asociaciones, no hay nadie que los defienda, una lucha pasada. Y bueno, por circunstancias, un amigo me dice que vaya a ver a una señora de Santa Cruz que ayuda a las personas sin hogar, que tenía un caso que no sabía qué hacer, voy a ver a esta señora. Señora Rosy Cubas, algunos las conocerán, una luchadora incansable de Santa Cruz. Y a partir de ahí vamos a ver a un señor sin techo de Santa Cruz que estaba moribundo. Este hombre estuvo 3 días agonizando en la calle, 3 días estuvimos allí unos cuantos intentando que se lo llevaran porque estaba muy mal. Pero bueno, ahí venía la policía, la ambulancia, no se lo llevaba a nadie. Decían que no, que si él no quería. Pues fue tanta la indignación y la rabia que sentimos allí muchos, que decidimos montar una plataforma ciudadana para defender a las personas sin hogar. Y bueno, ahí empieza otra segunda etapa, bueno, tercera o cuarta, de activismo social, casi sin quererlo, invitado por un amigo para ir a ver a esta señora. Montamos esta plataforma, eso fue a principios del 2011, y desde entonces hasta ahora pues ha sido un no parar. Porque los sin hogar era otro colectivo social que estaba totalmente silenciado y abandonado aquí en todos lados. Hemos hecho infinidad de cosas desde este colectivo, desde esta plataforma por los sin hogar. Bueno, hemos denunciado a infinidad de vulneraciones de derechos y esa es la historia. Pero la realidad es que esta misma plataforma, hace un año o cosa así, estábamos enfocados prácticamente solo a las personas sin hogar, porque la creamos y se llamaba Plataforma por la Dignidad de las Personas Sin Hogar,
Pero otra vez nos vuelve a pasar lo mismo que había pasado con la lucha por los derechos humanos de los inmigrantes, vuelve a pasar ahora, volvemos a ir dejando gente atrás. ¿Por qué? Porque es tan la crisis, es tanta la gente que viene a pedirnos ayuda, que no podemos dedicarnos a las personas sin hogar exclusivamente, que habíamos hecho muchísimo, y empezamos a ocuparnos de las personas con hogar, de aquí, de la Laguna, de Santa Cruz, que se quedan sin casa, sin comida, sin derechos. Entonces, cuando José Luis me dice que venga aquí a dar una charla, a hablar un poco de lo que estoy haciendo y de lo que está pasando, pues realmente lo primero que me viene a la mente es que lo que está pasando es eso, que repetimos la historia una y otra vez, como decía Nietzsche, el eterno retorno de lo mismo. Pues esto es un texto que escribió un cura, un Martin Niemöller, aunque se le atribuye a Bertolt Brecht, pero el autor parece que es este señor. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. Lo podemos leer, bueno, lo tienen ahí. Hace referencia a la época de los nazis, creo que es muy conocido, todo el mundo lo sabe. Cómo vamos abandonando luchas. Esto es lo que me ha pasado a mí, lo que yo veo que está pasando aquí. Primero empezamos con los inmigrantes y aquí había un fervor y mucha indignación por cómo había partidos políticos que hablaban de que había que echarlos a todos, había un contramovimiento solidario que está ahí, había mucha gente, eso se ha perdido. Lo de los sin hogar, pues ya prácticamente otra vez silenciado, porque importa más los que tienen hogar. Y eso es lo que va pasando, que vamos dejando a gente atrás, y lo triste es eso. Aquí hay lecturas para que vean que la historia se repite. Un gran filósofo español, como es El Roto, hace una revisión moderna de la cita. Cada vez queda menos margen para mantenerse al margen. Y eso es la realidad. Nadie se quiere mojar porque no le toca a él, pero la realidad es que cada vez queda menos. Estos días salía el tema de los periodistas de Canal No, que trabajan en la televisión valenciana, van a cerrar la televisión. Han estado toda la vida callando y trabajando al dictado de lo que decía el señor Zaplana y compañía. Ahora los echan a toda la calle y ahora están diciendo que están denunciando cuando ya los van a echar a todos a la calle. Pues eso es lo que pasa, por desgracia, actualmente en nuestra sociedad. Una revisión del texto de antes. Cuando encerraron a los inmigrantes, guardé silencio, porque yo no era inmigrante. Cuando abandonaron a su suerte a los sin hogar, guardé silencio, porque yo todavía tenía casa. Cuando empezaron a dejar morir a los ancianos sin recursos, no protesté, porque yo era joven y tenía un buen seguro médico. Cuando obligaron a la gente a trabajar casi como esclavos, no pronuncié palabra, porque mi empresa aún iba bien. Hoy he perdido mi trabajo, mi casa, mi seguro y a por mí vienen. Pero ya no hay nadie que pueda protestar por mí. Entonces, esa es la realidad a la que estamos hoy enfrentados. Entonces, cuando yo planteo esta charla y hablo de solidaridad o barbarie, lo que quiero es redefinir el concepto de solidaridad. No como lo que entendemos ahora, no como solidaridad en plan caridad. Ahí está explicado y lo voy a explicar ahora bien. Yo entiendo la solidaridad como parte de lo que debe ser el activismo social hoy en día. Entonces, activismo social, que es lo que hacemos nosotros, lo que hace cualquiera a nivel colectivo social, sindicato y demás, o incluso partidos políticos, también algunos hay que valen la pena. Yo creo que no puede ir desligado lo que es la solidaridad, como dice ahí, dramas concretos, lo femenino, el cuidado, de lo que es la acción política o la denuncia propiamente dicha, lo que son problemas globales, y lo relaciono con lo masculino, con la fuerza. La experiencia que yo tengo en la plataforma y en todos los colectivos, siempre he intentado ligar lo que es la ayuda directa con la denuncia. Porque si no pasa lo que está pasando ahora, por un lado tenemos la acción política y la denuncia, que está muy bien, pero al final van a temas globales. Pero es que no, la gente lo que dice es esto, en realidad. O sea, lo que pasa es que a la gente, esta es la crisis que hay hoy en día, que lo están pasando tan mal que a la gente no le vale la denuncia, la teoría, tenemos derecho a esto, lo que están haciendo normalmente partidos políticos, sindicatos y un montón de colectivos sociales. Y lo siento si hay aquí alguien que se puede molestar, pero la realidad es esa, que hablan de mucho derecho, pero lo que la gente quiere es realidades. Volvemos atrás. Entonces, yo lo que
La base del discurso que traigo yo hoy aquí es definir lo que es la solidaridad, una solidaridad doble, que enjuga lo femenino, la parte de la ayuda directa, con la fuerza, la denuncia. Eso es lo que venimos realmente haciendo en la plataforma desde hace mucho tiempo y desde luego nos está dando resultados. A lo mejor no mucho en otros campos, pero y la prueba de que eso debe ser lo que yo entiendo que está bien es por qué están tan desacreditados los partidos políticos, sindicatos y demás, porque se quedan en la parte de arriba, en la acción y la denuncia pura y abstracta, pero no van a conjugar las dos líneas de solidaridad y denuncia. O al contrario, ¿cuál es el colectivo que más, así a nivel nacional, que más mejor nombre y mejor imagen tiene? No hace falta que lo diga. ¿Qué plataforma es la que todo el mundo conoce? No, plataforma social. La que todo el mundo conoce, que está la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Por qué? Porque ellos están en la parte de la solidaridad, porque van directamente al drama concreto de la familia que se queda sin casa y están allí al pie de la puerta para evitar que lo echen a la calle, y están también haciendo propuestas en los ayuntamientos, en el Congreso, una ILP para la dación en pago. Entonces, por eso creemos que esa es la vía correcta. Luego, lo que se dice ahí, no hay revolución si dejamos a alguien atrás, no es completa la lucha colectiva que abandona el drama concreto. Es que ya no estamos en tiempos atrás que el drama era mínimo, los problemas de la gente se podían solucionar con las ONGs y demás. Ahora ya la gente quiere soluciones y quiere más implicación. Y aquí es donde quiero poner el vídeo que mostraba antes, para que entiendan lo que no es solidaridad, lo que es caridad y lo que no debe ser para nadie. El daño tan grande que está haciendo este tipo de solidaridad mal entendida que se está haciendo aquí y que a mí me tiene, muy cabreado. Esto es un vídeo, no sé si han oído hablar de los telemaratones solidarios del Mírame Televisión, ya van unos cuantos, el próximo el 21 de diciembre, y esto es un corto de 3 minutos, hay más cortos, pero he sacado este, donde se ve hablando este director de Televisión Española, luego saldrán varios políticos y miembros de ONG, lo vamos a ver y vamos a ir explicando para que vean el daño tan grande que este tipo de solidaridad hace a la gente que lo pasa mal y a toda la sociedad en su conjunto. La verdad es que para Televisión Española, como empresa pública nacional, en este caso nacional de España, no nacional solo de Canarias, tiene la virtualidad de poder trascender a nuestras propias fronteras, a las fronteras de la isla de Tenerife en concreto, de la provincia, de Las Palmas también, y hacerlo incluso noticia nacional en alguno de los programas nacionales que tenemos, y podremos proyectar exactamente esa imagen que Manuel Artil les ha dicho también, de Tenerife como una isla solidaria, Canarias como una región solidaria, y todos pendientes de recaudar mucho y de entrar en acción. Iniciativas como el telemaratón lo que nos hace es ser a todos mejor persona. No siempre somos los solidarios, los justos y en definitiva el compromiso con toda nuestra sociedad, con nuestro estado de bienestar que tanto está sufriendo ahora, pues no siempre todos actuamos. Yo creo que además es una oportunidad no solo para aquellas personas que lo necesitan, sino para aquellas personas que pueden colaborar y desprenderse con un gesto de solidaridad. Con lo cual, os felicito a Manolo, a todo el equipo, y por supuesto que estoy convencido que hablamos por todos, que vamos a colaborar y a implicarnos, pero que no debemos olvidar que cuando somos solidarios, somos generosos, nos estamos haciendo también un bien a nosotros mismos y nos hacen mejor personas. Esto es un momento que todos nos necesitamos, y yo creo que medidas como esta, y además que nos veamos las caras, que nos vemos todos los días, pero a veces para hablar tonterías de política, pero que hablar de personas, hablar de humanismo, hablar de solidaridad, engrandece a los seres humanos, y yo creo que aquí hay seres humanos que le late el corazón, y a los políticos también. Por lo tanto, Manolo, cuentas con nosotros para lo que quieres. Yo creo que tanto la asociación como el propio consorcio pondrá todos los recursos, tanto materiales como humanos, para participar en lo que haga falta. Estamos aquí para sumar
Y creo que, como escribimos en la carta que sé que presentamos a Mírame Televisión, según el informe de FOESA, hablaba de un 33% de población española que vive bajo el umbral de la pobreza, haciendo más hincapié en la población infantil. Nosotros como asociación estamos distribuyendo a unas 1.800 personas distribuidas en unas 500 unidades familiares. Pudimos dar cerca de 8.000 kilos de alimentos durante los meses de junio y julio gracias a la telemaratón. Yo me pregunto, si no hubiera habido telemaratón, ¿qué hubiéramos dado a esas familias? Sabemos que hay muchos términos en los que las administraciones no pueden llegar y nosotros complementamos la labor que hace la administración. En ningún caso hacemos la labor de asuntos sociales, o por lo menos ese es el sentimiento que nosotros tenemos en nuestro propio municipio. Pero sí necesitamos el telemaratón, porque piensen que de los alimentos que nosotros recibimos, el 90% nos lo proporciona el banco de alimentos. Por eso necesitamos que esos alimentos lleguen a ellos, porque nuestra asociación, que llevamos año y medio escaso, hemos cuatriplicado el número de usuarios que teníamos. Bueno, es cortito, pero lamentable, ¿vale? No sé lo que pensarán ustedes. Muchos dirán que mira qué bien, que qué solidarios somos, pero, por ejemplo, la última señora, lo que ha dicho, eso es completamente falso. Decir que las administraciones no tienen recursos y tienen que recurrir a la solidaridad de la gente, eso es mentira. O sea, empezando por los sueldos, que no se lo han bajado, no renuncian a las dietas, o empezando por el tema de la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, que es un artilugio económico que libra de pagar impuestos a las grandes empresas, empezando porque en el último año aumentó en un 5% el número de millonarios en España y en Canarias muchísimo, empezando por aquí mismo, por la universidad, que se está recortando continuamente, y nosotros lo estamos denunciando continuamente cómo se favorece. Por ejemplo, en Canarias tenemos un nivel tecnológico de empresas tecnológicas de informática y demás a la altura, por lo menos en lo que se gasta el gobierno de Canarias en temas tecnológicos, a la altura de la primera potencia mundial. Eso no, y todo eso demostrado con cantidades, y todo para empresas amigas, que es un dinero que entra y sale de vuelta. Y bueno, podríamos estar hablando largo y tendido de cómo sí hay recursos si se invirtieran bien. Entonces, eso es lo primero que están tapando con estas telemaratones, hacer ver a la gente que la crisis es muy mala, todo el mundo nos estamos apretando, hay que colaborar, hay que ser solidarios. No, porque eso se está tapando el otro discurso, que el problema de la pobreza no es la pobreza, es el mal reparto de la riqueza. Luego también, el hecho del telemaratón en sí mismo, pues el alcalde primero que salió, el señor Clavijo, pues este señor que tan bien se pone, pues nosotros tenemos que decir que en la Plataforma por la Dignidad estamos trabajando prácticamente en un 60, en un 70% para familias de La Laguna que no tienen ayudas de ningún tipo. Hace un par de semanas tuvimos que salvar a una madre de su hijo de quedar en la calle porque el ayuntamiento no hacía absolutamente nada. Hace un par de meses lo mismo, ayer igual. Y el hombre sale ahí a decir qué buenos somos todos. El Ayuntamiento de La Laguna, por ejemplo, tiene una deuda de más de 100 millones de euros y nosotros tenemos información de cómo paga a todos los medios de comunicación en concepto de propaganda y publicidad, y no hay forma de que nada salga en un medio de comunicación malo de La Laguna. No hay forma, porque están todos muy bien pagados y tiene una deuda de 100 y pico millones. Entonces, esos son hacerle el juego descaradamente a la clase política, que lo que quieren es que no cambie absolutamente nada. Que todo quede, que la pobreza sea un tema de las ONG, de la solidaridad ciudadana, cuando no es ese el problema. La solución está en otro lado. Entonces, por ahí, por eso y por otras muchas cosas, nosotros estamos en contra, yo estoy claramente en contra, en este tipo de solidaridad, que lo que es caridad, y lo que tapa es el problema real. Entonces, cuando a mí me llaman para hablar de esto, yo enseguida pienso en este concepto. Y esta es la lucha o el activismo social que planteo yo. Conectar acción política y denuncia política con la lucha social, porque si no hay una desconexión, que es lo que está pasando. La acción política está a años luz de la ciudadanía. Y bueno, vamos a la segunda parte.
Ahora viene la segunda parte del debate, que es, pues, qué hacer una vez que ya he planteado este tipo de lucha que combina acción política y denuncia y solidaridad, ¿qué hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es reconocer el terreno, reconocer el terreno y plantear un tipo de acción. Y esto es lo que yo planteo a continuación, que nos enfrentamos a un sistema que hace bastante bien su trabajo. Ahí dice, en la cultura del pensamiento único, el capitalismo. Capitalismo por todos lados. No hay, como lo que ocurría en otras épocas de la historia, cuando un gobierno era, como un sistema era demasiado opresivo, había siempre una facción en contra que le plantaba cara y cambiaba el sistema. Ahora no, ahora llevamos desde el 2008, se ha recrudecido la crisis, había una oportunidad de darle la vuelta, de hacer un capitalismo más humano, y lo que se ha hecho es apretar más todavía a un capitalismo más brutal. Entonces, lo que ha pasado, lo pongo ahí, Fukuyama, fue un politólogo de la década de los 90, escribió un libro que era El fin de la historia y el último hombre, y él lo que hablaba es que con el capitalismo pues se iba a llegar a una especie de happy end feliz, donde las economías funcionarían muy bien y todos estaríamos la mar de felices. Pues sí, ha llegado, estamos en esa situación, pero en versión trágica, o sea que estamos con problemas climáticos, problemas de todo tipo. Entonces, otro problema al que nos enfrentamos en la sociedad actual es que somos individuos por delegación. Bueno, aquí hay algunas citas que sí podríamos leer para no hablar yo todo el tiempo, en la hoja que di antes, si quiere alguien, algún voluntario para leerlo. La cita. Sí. Lo que acaban de decir, esto explica individuos por delegación. Eso lo voy a explicar ahora. Ah, vale. Pero quería leer una cita que argumenta un poco la primera parte, la cita número 5. Si alguien quiere leerla, algún voluntario. Los altermundistas denuncian el modo de producción capitalista como si fuese exterior a la sociedad, cuando de hecho somos nosotros mismos quienes consentimos su dominación y generamos el beneficio. Tenemos la economía que merecemos. La base de la economía actual está en nuestra cabeza, en nuestro imaginario colonizado por el modo de producción capitalista. Bernard Iber, miembro destacado del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia. Gracias. Pues esa es la realidad, es que lo dice mucha gente, que tenemos el sistema capitalista imbuido y no hay... No parece que haya otra acción, pero es que hay más problemas para enfrentar la situación actual. Es que hemos pasado de ser homo sapiens a homo videns. Eso es un concepto de Giovanni Sartori, sin capacidad crítica ninguna. Individuos por delegación, delegamos absolutamente todo, ya todo nos viene absolutamente dado. Y ahí iría muy bien la cita número 6. Si alguien más quiere leerla, otro voluntario. El hombre, según Eric Fromm, es el eterno consumidor. Se embute bebida, comida, tabaco, turismo, conferencias, libros, películas. Todo lo consume, todo lo traga. El mundo es para él un enorme objeto para satisfacer sus apetitos. Una botella grande, una manzana grande, una teta grande. Y el hombre ha llegado a ser el gran lactante, siempre a la espera de algo y siempre decepcionado. Así podríamos leer la cita también, pero bueno, el analfabeto político, otro problema que tenemos en la sociedad, que hay tal descreimiento de la política que la gente pues se enorgullece de decir que pasa de política, pues eso es otro problema que tenemos, pues no se puede pasar de política, porque eso es, como dice aquí, las decisiones políticas son el pan, la harina y los frijoles de la gente que lo pasa mal. Otro problema que se resume muy bien en la cita número 8, la crisis, la ausencia de capacidad crítica, no solo en la gente de la calle, sino en los propios intelectuales, que ahora mismo no hay. Aquí en la universidad, no sé si hay profesores entre el público, pero también en otros tiempos
los profesores eran los primeros que estaban en la lucha social, ahora mismo no los hay. Si alguien quiere leer, alguien a lo mejor quiere leerlo a otra persona, para no ser tú siempre, así vamos, algún voluntario. La 8. Sí, sobre los intelectuales, que yo... Su detención masiva. El primer día, esto se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? Los sindicatos... Sí, sí, bueno, pero habla de los intelectuales. Los intelectuales, esa detención, nos habla, bueno, un filósofo iraní, muy interesante, los mezquinos intereses personales han destruido los llamados intereses públicos de los intelectuales. Ya no les interesa reflexionar y debatir sobre los valores. Aquí me viene a Marx y la oncena tesis sobre Feuerbach. Ya no se trata de transformar el mundo, es que ni siquiera lo tratamos de interpretar. Es decir, ¿se acuerdan, no? La famosa oncena tesis, ¿no? Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. Es que hoy vivimos en que ni siquiera interpretar. Hoy ni siquiera interpretar. Hoy, por eso, este es el objetivo de este seminario. Desvelar, dar velos, ¿no? Hacer visible lo escondido que está, porque llevamos, hablaba ahora con Miguel Ángel, llevamos 40 años adormecidos. Desde la trilateralidad, esas gran cosas donde se reunió Brzezinski, Huntington y dos o tres más, financiados por Rockefeller, año 71, cuando se acabó el ciclo crecimentista occidental, cuando dejamos de crecer realmente, esos señores se reunieron y dijeron, lo voy a decir muy vulgarmente, esto no funciona para todo el mundo. Hay que comer, hay que ganarse el coco de la gente, ¿no? Entrar aquí. Y nos han entrado. Yo el primer día decía, esto es una batalla casi perdida. Por eso a mí me interesan tanto estos temas que trabajas tú y sobre todo lo que va, nos va a hablar Conchi. Bueno, Conchi lo que nos habló hace dos años, pero sigo leyendo. Sí, sí. Sigo leyendo. El alfabeto, perdón. La 8. La 8. Ya no les interesa y debatir sobre los valores. Su único interés reside en el comentario de los hechos. Se han transformado en defensores de la cultura de masas y carecen de todo sentido crítico. Esto yo lo suscribo, pero no sé quién es este señor, Ramín. No sé quién es, pero era un poco, incluso María José se dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo decía, pero es que la trilateralidad fue eso. Instituciones, universidades, Hollywood, lo conquistaron. ¿Están viendo la película de Assange? La última. Es otra cosa. Entonces, si nos están conquistando la televisión, esa televisión que llegó en España tarde, en el 56, hoy es el opio del pueblo. Entre la televisión y el fútbol, y me perdonan los futboleros, ¿no? Bueno, yo te aquí tenemos más problemas. Uno propio casi particular de España, que es la depresión generalizada que ha seguido al movimiento 15M. Yo estuve participando en el 15M desde su inicio y eso fue una explosión de ilusión, de ganas de cambiar las cosas, pero lo que pasó es que al final se hacían manifestaciones y no salíamos de las manifestaciones. Y ahora en España estamos viviendo lo que estamos viviendo porque la gente se ha desilusionado, se dice, bueno, si salimos a la calle hace dos años, todo el mundo en la calle y no cambiamos nada, sino todo lo contrario, salió el Partido Popular y ahora nos están machacando por todos lados. Eso es un problema añadido que tenemos, muy difícil. Es como cuando tú intentas algo y no lo consigues, volver a intentarlo otra vez, tienes que tener mucho coraje para intentarlo otra vez. Eso es un problema que tenemos aquí añadido. La depresión posterior al 15M. Y luego, otro elemento muy importante es que nos han inoculado el miedo en altas dosis y optamos por la seguridad en detrimento de la libertad. O sea, nada más que hay que ver cualquier telediario de las televisiones públicas, son todo malas noticias. Todo absolutamente un atentado, robo, corrupción, muerte por aquí, enfermedades. Eso una y otra vez va calando y al final lo que hay es un montón de miedos clasificados por categorías que nos tienen paralizados. Y ahí podíamos leer la cita número 9. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún voluntario más? La 9. ¿Alguien nuevo? ¿Nadie? La 9, por allí. Allí la van a leer. El capitalismo emplea constantemente la violencia, el terrorismo contra el individuo y la sociedad.
lejos de ser el camino hacia libertad, se aprovecha de la crisis para introducir impopulares medidas de choque económico, a menudo acompañadas de otra forma de shock no tan metafórico. El golpe de la borda de los policías, las torturas con electroshock o la picada a las celdas de los cárceles, 2003. Pues sí, la doctrina es un verso conocido, la doctrina del shock, pues eso es lo que nos están aplicando continuamente para tenernos calladitos, el miedo. Pero todavía hay más. Bueno, ya lo hemos apuntado antes, que el capitalismo es algo más que un sistema económico, pero hay una razón que funciona en nuestro cerebro y en nuestra cabeza, que es lo que nos mata directamente, que es la razón instrumental, que ya la teorizó. La autorizaron Jorge Heimer y Adorno hace ya unas cuantas décadas, y es esa razón científica que nos hace que todo, absolutamente todo, lo tengamos que calcular, que medir, que sumar, que restar, que definir, hasta llegar al punto que hasta el ser humano lo cosificamos. No hay ya espacio para los afectos. Eso es una realidad que nos tiene, pues a todos como nos tiene, incapaces de tener empatía, de esa solidaridad de la que yo hablaba antes. Es difícil dar el paso por culpa de esta razón instrumental. Y ahí podríamos leer otra cita, la número uno, que habla de cómo, bueno, yo hablo ahí de Adam Smith, Maquiavelo versus Kant y Spinoza. Adam Smith es el que teorizó sobre el que se preocupa por el beneficio propio, beneficia a la sociedad entera, un postulado del capitalismo. Maquiavelo, todos lo conocemos, El Príncipe es la obra de referencia de cualquier político que se precie hoy en día. Y en el otro extremo están Kant, el filósofo, y Spinoza, que yo planteo una razón apasionada, y Kant, ese imperativo categórico de trata a todo el mundo como quisiera que te trataran a ti, al ser humano como un fin y no como un medio. Pues ahí la cita número uno nos habla claramente de la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. ¿Algún voluntario para leerla? La uno. No, por aquí. Ya no vamos a leer muchas más, pero esta ha sido. Miguel. ¿Eh? Vale, venga, para leerla yo. Un abrazo. De Maquiavelo, ¿no? Sobre el buen gobernante. Hay que tener en cuenta que el príncipe, y máxime uno nuevo, no puede observar todo lo que hace que los hombres sean temidos por buenos, ya que a menudo se ve forzado para conservar el Estado a obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Por eso tiene que contar con un ánimo dispuesto a moverse con los vientos de la fortuna, y la variación de las circunstancias se lo exige. Y como ya dije antes, no alejarse del bien, si es posible, pero sabiendo entrar en el mal si es necesario. Clarísimo, es lo que hay. Entonces, al final acabamos, pues, lo que está pasando hoy. Las personas valen mientras son útiles. Ahora mismo ya los ancianos, con las pensiones, ya no nos interesan, los abandonamos. Ya algún político he leído por ahí que dice que, bueno, pues que se mueran más pronto. Que no podemos estar pagando pensiones tanto tiempo. Y todo lo que hemos hablado ya antes de cómo vamos dejando a gente atrás a medida que no nos sirve. Los inmigrantes levantaron España cuando hicieron falta para la construcción y para tal, ahora ya no hacen falta. Y así, pues es la realidad. Ahí copio un texto que lo leía el otro día en un medio de comunicación alternativo, pues llevan a una niña desde Somalia a Inglaterra para extraer sus órganos y venderlos a receptores ricos. Esa es la realidad. La razón instrumental funciona y el sistema trabaja para mantener las cosas como están y a todo el mundo quietito y a ser posible separado. Pero es que todavía hay más, porque contra todo esto que ya trabaja el sistema por sí mismo sin forzarse demasiado, hay gente, pues como nosotros, algunos de los que luchan por ese otro mundo posible, que le plantamos cara, pues todavía el sistema trabaja más todavía para evitar que haya un cambio y que las cosas mejoren. Y por eso hablo ahí de la frontera. Esto yo lo saqué de este libro. Fue una idea, una frontera en cuatro partes, que estaba pensada en sus inicios pues para lo que sufren los inmigrantes, cuatro tipos de fronteras. La frontera física,
la geográfica, que esa es la frontera de los países, pero luego las otras tres fronteras las sufrimos también todos, no hace falta ser inmigrante para sufrirlo. Uno la sufre más, otro la sufre menos. Pero, por ejemplo, la frontera legal, ahí pone endurecimiento de las leyes, recortes sociales. La frontera legal es lo que todas las leyes que están ahora continuamente, bueno, las leyes que ya hay de hace tiempo anti-inmigración, que no les permiten ni llegar, ni tener papeles, ni nada de nada, pero luego, por ejemplo, los recortes en las pensiones es una frontera legal para apartar a los ancianos que no tienen de una vida digna. Los recortes en la LOMCE es otra frontera legal para impedir que los estudiantes que no tienen suficiente puedan estudiar. ¿Qué más? Pues los recortes en sanidad es otra frontera para que la gente se muera antes y tenga menos salud y tenga menos... Y así, pues, fronteras para dejar a los pobres en su sitio y a los ricos en su sitio, con los privilegios. Pues todo eso son fronteras. El código penal más duro, pues más fronteras y más fronteras. Todo eso son fronteras legales, que las estamos sufriendo. Y no nos damos cuenta, pero eso son fronteras que crea el sistema. Fronteras psicológicas, pues son los prejuicios. Esa cantidad de prejuicios que nosotros mismos nos construimos a base de escuchar y escuchar y escuchar. Pues yo qué sé, prejuicios que solo hacen separarnos. Que existe un facha, el otro un rojo, aquel es un gitano, el otro no sé qué. Todo eso son fronteras psicológicas que también nos afectan. Y la última frontera, la frontera ideológica, que habla de la distinta concepción del mundo. Esta frontera no la sufre todo el mundo, la sufren, digamos, los que están contra este sistema, los antisistemas, los altermundistas, y es la frontera que yo creo más imperceptible, pero la más dramática. Y lo pongo ahí, el drama del altermundista. Siempre será un extranjero en el mundo, al que solo le queda el no lugar, la utopía. Y es la realidad, porque yo, por ejemplo, me siento con ese malestar generalizado de no sentirme a gusto ni con los gobernantes ni con casi nada de lo que veo. ¿Qué me pasa? Que estoy pensando en cómo debería ser y no es, en esa utopía, y yo no me puedo ir como el africano aquí es un extranjero, pero se va a su país y está en su país. Pero es que yo no tengo ahora mismo ese país con el que yo me sienta identificado. Pues por eso ahí esa cuarta frontera es la que también apunto ahí. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. A ver, seguimos. Y esto, lo que viene ahora, está enlazado con esa frontera psicológica, con los prejuicios, algo muy importante, que trabaja el sistema muchísimo sobre ese campo para mantenernos a todos como estamos. Todavía hay más trabajo ahí. Bueno, sí, no me gustaría dejar pasar esta cita, que la tenía aquí apuntada, la cita número 3, para que vean cómo el sistema intenta poner fuera del sistema y pintar como algo malísimo a la gente, que a los altermundistas. Me refiero a la cita número 3, que está tomada de una web de la Policía Nacional Española, una web oficial, y están hablando de los que hacen manifestaciones, los que los llaman los globofóbicos. ¿Alguien quiere leerla? ¿Un voluntario? ¿Que no haya leído? Manuel, ¿tú quieres leerla? Ay, hombre. Tomando de una web de la Policía Nacional Española. Los globofóbicos están integrados por los sectores más radicales de lo que se opone a la llamada globalización, la cual pretenden sustituir por nada, la anarquía, la anatomía total. Anomia. No dan ningún proyecto alternativo. Son meros destructores sociales. Quieren eliminar el actual sistema de economía de mercado. Y en esa senda ensalza la movilización ciudadana bajo un lema: otro mundo es posible. Ya veréis qué mundo ocupas vagos desarrapados cuya máxima aspiración es drogarse y robar para no tener que trabajar. En fin, que este grupo de salvadores conforma lo que denomina la mayoría del movimiento antiglobalización.
efectivamente. Que se habla de la policía, que la policía viene del pueblo. Que da igual. Son los guardianes del sistema, están ahí por él. Pues eso venía a colación con lo que estamos hablando. Lo que le pasa a la policía iría incluido en desplazamiento de la responsabilidad, cumplía órdenes. Es un mecanismo, bueno, vamos a empezar a explicarlo. Esto es lo que hace, mecanismo de desconexión moral. Esto se le ocurrió a un psicólogo hace ya unas cuantas décadas, un psicólogo canadiense, Albert Bandura. Y lo que habla es que se trabaja desde el propio sistema, se trabaja con muchos discursos para hacer, y el propio individuo se lo fabrica autónomamente para no sentirse mal cuando no participa, cuando no es solidario, cuando no es empático, pues nos autoconvencemos, nos autoengañamos para sentir bien nuestra conciencia y no tener remordimiento. Pues eso es lo que funciona. Y lo podemos ver uno por uno muy claramente. El primero, justificación moral. Pues se dice que una cosa que es mala, de repente es buena y tiene fines muy plausibles y nos convencemos. Pues, por ejemplo, la paz en el mundo es el fin de las guerras que se empiezan por ahí, o luchar contra el terrorismo, o lo que está haciendo el Partido Popular, pues el fin es salir de la crisis. Entonces hay que aguantar, porque es un gran fin, tenemos que aceptar todo por un buen fin. El segundo, lenguaje eufemístico. Ahí me he puesto, no es un rescate, es una línea de crédito. El Partido Popular tiene infinidad de eufemismos para pintar bueno lo que no es tan bueno. Podríamos ver, bueno, por uno que afecta mucho a ustedes los más jóvenes. Se habla de fuga de cerebros, de cómo se está yendo una generación entera fuera de España, pero ellos dicen que no, que es movilidad exterior, para que quede más bonito. Otro mecanismo es minimización o distorsión de las consecuencias. Eso es decir que una cosa que está mal, pues no está tan mal. No pasa nada, no tiene importancia. Se me ocurre, yo qué sé, con los toros. Los toros no sufren, los toros. No sufren. O una cosa muy recurrente en estos últimos años que he trabajado yo con las personas sin hogar. Con mucha gente que yo hablaba decía, no, pero es que a ellos les gusta estar en la calle. A ellos les gusta. Entonces ya te quedas tranquilo. Otro mecanismo, comparación ventajosa, pues ahí lo dicen, malos son los árabes. O, por ejemplo, corrupto yo no, corrupto es Bárcenas, o corrupto los políticos. Yo no. Entonces, siempre hay alguien con quien comparar nuestras acciones que son peores que nosotros. El otro, desplazamiento de la responsabilidad. Eso lo decía antes, es justo lo que le pasa a todos los cuerpos policiales para estar ahí dando con el palo y no tener la más mínima, el más mínimo remordimiento. La mayoría de ellos cumplen órdenes, ellos no son responsables. O difusión de la responsabilidad, que ahora mismo pasa, aquí no se sabe quién tiene la culpa, es la Troika, Merkel, el Fondo Monetario Internacional, los mercados, nunca es nadie, siempre es una cosa ahí abstracta. Y al final, pues nadie tiene la culpa. O atribución de culpabilidad. Eres pobre, eres culpable. Y es lo que está pasando. Ahora se tiende a echarle la culpa y eso nos vuelve a pasar ahora en la plataforma en la que yo estoy. Mucha gente que viene a decirte que es que la gente no trabaja porque no quiere, o que están acomodados. O siempre hay un argumento para echarle la culpa del que tiene problemas, es culpa de él. Siempre. No es culpa de la sociedad y que haya tenido mala suerte o que no haya trabajo. Siempre es culpa del que lo sufre. Pues todos esos acaban al final con el último mecanismo, que es la deshumanización. Consecuencia de los 7 anteriores, dejamos de ver a los que sufren como seres humanos. Y esa es la realidad. Y al final, pues no son personas, no son seres humanos, siempre pues serán radicales antisistemas, parásitos sociales, ocupas, vagos, escorias rojas, sudacas, monos, moros de mierda. Siempre hay una forma de calificarlos, pero no, para no ver un ser humano. Y así vamos llegando ya al final. Bueno, después de todo este rollo que les he soltado, muy negativo, alguno dirá que bueno, no hay nada que hacer, porque todo ha sido una visión muy negativa de la sociedad. Esto yo le he puesto decálogo del antisistema perfecto por ponerle un nombre, pero no hay nada perfecto. Está clarísimo, es como una referencia y es una serie de pasos que yo planteo para enfrentarse al mundo actual y hacer algo por cambiarlo. Son pasos graduales, empezando por el primero,
El primero, los dos primeros son más interiores, de cambio interior, confía en el ser humano, porque si no confías en el ser humano, en todo lo bueno que puede, pues difícilmente vas a poder hacer nada, aunque negatividad hay mucha y no hay mucho a donde agarrarse, pero bueno, también a lo largo de la historia hemos asistido a cambios importantes que partieron de una mínima cosa. Por poner un caso, yo qué sé, la dictadura argentina se empezó a hacerse frente con unas madres que empezaron con un pañuelo en la cabeza a manifestarse todos los jueves en una plaza. Eso llegó a Holanda, dio la vuelta al mundo y la comunidad internacional empezó a hacerse eco de eso, y a partir de ahí pues cayó la dictadura. Y habría infinidad de ejemplos más de lo que el ser humano puede de bueno. Yo recomiendo, por ejemplo, estar vinculado a algún colectivo social, algún de solidaridad, aunque en muchos casos no sea toda esa solidaridad auténtica de la que yo hablo, pero conectados con esa parte de la ciudadanía que trabaja por los demás, sí te encuentras a mucha gente buena, y es una cosa que yo recomiendo siempre. Lo segundo, descubre el engaño. Pues eso está claro, es que es una... Los medios de comunicación convencionales no te van a decir casi ninguna verdad. Hay que hacer un esfuerzo interior por ver cómo nos engañan, por ver cómo nos manipulan. Y esos dos cambios, esos dos movimientos son, digamos, los principales, o los iniciales, no los principales. El tercero, practica una vida no instrumentalizada. Ahí evoluciona esa razón instrumental que nos mata. Yo planteo una razón apasionada, en alusión a Spinoza, una razón empática que toma a todos los seres humanos como un fin, no como un medio, no pensando en cómo te puede interesar o cómo qué te puedes beneficiar. Eso es otro paso fundamental. El cuarto, sé para el otro. Ya lo hemos hablado antes en la diapositiva número 6, cómo no podemos desligar la solidaridad en la lucha actual. Si no hay una implicación con el otro que sufre, nos estaremos quedando en la teoría, y en este momento es tal el grado de sufrimiento que hay que si no echamos una mano al que tenemos al lado, como mínimo, mal vamos. Y el último, ve contra el sistema, que es el último paso, que es pues ya pasar directamente a aprovechar las rendijas que todavía nos deja el sistema, porque todavía es una democracia. Yo creo que no es una democracia, pero tiene que parecer que lo es. Todavía hay restos, hay resquicios por donde se pueden meter los ciudadanos y la acción social para ir contra ese sistema. Pues hablo de las denuncias, que nosotros en la plataforma hemos hecho bastante, en Fiscalía y en otras instituciones, unas dan más resultados, otras menos. Hablo de la lucha social, no hablo tanto de la lucha política, porque la lucha política con la ley electoral que tenemos no va a ninguna parte. Ese ir contra el sistema yo lo planteo más como desde la base. Ya no podemos estar siempre esperando que otros hagan la revolución por nosotros, sean los partidos políticos, sea. Ese ir contra el sistema tiene que partir de la base social. Y bueno, hasta aquí llega mi exposición de hoy. Ha sido, creo que, bastante larga. Espero que haya tenido su interés. Luego después tenemos el debate. Ahora hay un vídeo que es este. Dura unos 50 minutos. Es un vídeo que lo hizo, se llama Cayuco, es sobre la inmigración, que ahora está muy en boga otra vez por el tema de Lampedusa y los últimos naufragios. Yo participé en este colectivo, el Centro Europeo de Estudios Migratorios, y este vídeo lo tenía que proyectar en su día, cuando colaboraba con ellos, no lo pude hacer, y creo que es un documento muy interesante, que yo en cierto modo soy deudor de esta lucha social de los inmigrantes, y creo que podemos verlo, aunque no sea todo, pero una parte, y hasta ahí hemos llegado. Bueno.